No, de verdad me siento agradecido por, primeramente dándole gracias a Dios por la oportunidad que me está dando y al profesor que me está dando la confianza de estar aquí en la selección. Y estoy bien porque cada vez que vengo al módulo me siento bien, me potencio individualmente para estar bien en los módulos, en cada módulo. No, solo mentalizarse nada más en la preparación física para estar bien. Antes de eso ya tenía una anticipación del profesor Jair que me dijo que iba a hacer ya el recondicionamiento y me preparé físicamente antes de esta prueba y o sea, no estoy tan mal en la preparación física. El profesor Tamanaco habló con el técnico de la tercera división de Mejía, el profesor Segarra, para potenciarme ahí en la tercera, tener más roce con jugadores de alta competencia y estar bien. Me defino un jugador habilidoso, rápido, un jugador que, o sea, impresiona, o sea, sorprende a lo que va a hacer, a cuando agarra la pelota, tener otro ritmo de juego. Y me caracterizo por eso, por ser un jugador rápido y a sorprender a cada persona que me ve. No, siempre me pide alta intensidad, que esté bien, o sea, que un juego asociable, un volumen de juego siempre por mi banda, que cuando agarre la pelota sea que cambie el ritmo del partido, del juego, y siempre me pide eso, que tácticamente me asocie con los delanteros. Soy un jugador que puede jugar hasta tres posiciones y él me pide eso, que esté preparado para jugar delantero, de 10, por fuera. Mi ejemplo es Yangel Herrera, porque si él lo hizo, yo también lo puedo hacer. Si él lo logró, yo también lo puedo lograr. Y me gusta a él por eso, porque aparte que vino de la Escuela Mejía, que es donde soy yo. Es un ejemplo a seguir para mí porque, como te dije, si él lo logró, yo también lo puedo lograr. No, lo primero es un orgullo para mí representar a todo el país. Siento orgulloso de eso porque hay muchas personas que se sienten, que quieren estar aquí, pero no tienen esa oportunidad y yo que la tengo, la voy a aprovechar al máximo y dejaré el nombre de Venezuela en alto en el sudamericano. Y estoy mentalizado nada más para solamente clasificar a las Olimpiadas 2018.